En una gira del alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, por las principales comunidades de la capital, estrechó las manos de las y los habitantes durante las celebraciones que se desarrollaron en torno a las festividades de Sembrinas. A lo largo del presente mes, estuvo en las fiestas patronales de las comunidades machines, El Visitador, La Escondida y Cieneguillas, con el fin de acercarse a la población y escuchar sus necesidades más sentidas. Acompañado del regidor Oscar Martínez, el director de Participación Ciudadana Luis Campos y el secretario del despacho Rafael Romero, paseó por las ferias, iglesias y degustó platillos típicos de la época, al lado de las y los ciudadanos que recorrieron con él el pasado proceso electoral. Asimismo, fijó algunos compromisos para que la obra pública, de la mano del titular de esta área, Luis Mario Báez, los apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Cecilia Monjaras, y los servicios públicos a través del secretario Miguel Ángel Félix, lleguen a todos los rincones de la capital. En la capital de la transformación no se volverán a olvidar a las comunidades. Estamos trabajando para que todos los apoyos, las obras y los servicios lleguen a todos los rincones de la capital, expresó el alcalde capitalino. En ese sentido, Jorge Miranda Castro aseguró que es esencial volver la administración municipal cercana a la gente, por lo que se estará trabajando de la mano de las y los delegados municipales, ya que son el enlace directo para resolver las problemáticas que aquejen a la población. Es por eso que hoy estamos aquí, porque poco a poco, en los pocos meses que llevamos, estamos recogiendo las necesidades más sentidas de la población. Por eso estamos hoy aquí, porque las comunidades también son la capital, señaló. También aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía en general para privilegiar los cuidados sanitarios con los festejos de Sembrinos, por la aún presente contingencia de COVID-19.